Hey, hey, amigos de Pit Stop, hoy estamos acá con este BMW 118i. El BMW que rompió totalmente con la tradición de ser tracción trasera y motores longitudinales. ¿Será que es tan bueno como lo pintan o dejará de ver? Vamos a conocerlo en este video. Por el frente lo primero que vemos son estas luces con un diseño totalmente nuevo, tienen los dos ojos de ángel y son full LED. Más abajo vemos el bumper, que es en color negro brillante. Este, al ser la versión Sport, tiene pues ese acabado. La riñonera, que también creció en tamaño, es muy similar al nuevo Serie 3, que si nos ponemos a ver es bastante grande y ahora está unida acá por una parte cromada. El capó ahora tiene una caída mucho más marcada y esa es la parte delantera del nuevo Serie 1. Este carro llega en dos versiones a Colombia, el 118 con rines de 17 pulgadas y este, que es la versión de 18 pulgadas. Tiene estos rines que le dan un look muy deportivo, son bastante grandes, sus medidas de llantas son 225, 35, 18, son unas medidas bastante buenas. Acá su distancia entre ejes se redujo un poco respecto a la generación pasada, pero aún así amplió la habitabilidad y el espacio interior, ya les muestro esa parte. Acá sus espejos son bastante grandes, tienen una muy buena visibilidad. La línea de cintura pasa por debajo de las manijas, acá la vemos, y llega prácticamente hasta atrás. Otro detalle interesante es la parte trasera, también cambió bastante respecto a su generación pasada. Ahora tenemos la L mucho más marcada de los stops, tenemos una sola salida de escape que es 100% real. Acá tenemos los sensores de parqueo, la cámara, y bueno, como ya todos sabemos, este carro dejó de ser tracción trasera para tener más espacio de baúl, y acá lo vemos, creció 20 litros respecto a la generación pasada, ahora llega a 380 litros. Y acá algo interesante es que debería tener como una bandeja que cubriera esta parte, pero pues no la tiene. Vemos que tiene dos ganchos en la parte de al fondo, una luz en color blanco acá está, y eso es prácticamente lo que tenemos en el baúl. No tiene mayores cosas, ni redes, ni solo tiene dos ganchos, pero lo importante es que ahora es mucho más amplio que la versión pasada. Bueno, el cambio más grande que tenemos es sin duda su parte interior. Acá vemos que su volante es forrado en cuero, totalmente redondo, prácticamente idéntico al del nuevo Serie 3, si nos hacen falta las levas tras el volante, exclusivas de la versión M135i. Acá en el tablero vemos las dos pantallas con el nuevo sistema de BMW, esta es de 10 pulgadas y esta es también de 10 pulgadas, totalmente táctil, con navegación, Apple CarPlay por medio de Bluetooth. Un sistema bastante interesante, aire acondicionado de una zona. Toda esta parte de abajo sí es ya tradicional a lo que nos tenía acostumbrado BMW. Acá la parte baja también es bastante interesante. A mi concepto sí hace falta aquí como un cierre para que esto no se vea siempre, para poder acá tener objetos pues más seguros o más guardados. No es que tenemos un puerto USB, acá un espacio para guardar nuestros celulares, dos portavasos algo pequeños. Acá tenemos una toma de corriente de 12 voltios y aquí más atrás tenemos el nuevo control de Light Drive, que es bastante interesante. Acá los atajos, algo que no me acaba de gustar es que acá tenemos varios espacios en blanco, igual que en el volante, que pues deberían disimularlos de otra forma y no que se den cuenta que estamos en la versión más económica. Sus plazas traseras son más amplias que la generación pasada, pero tampoco tanto. Aquí en la silla de adelante está mi posición de manejo y si yo me siento bien, tengo poco más de una mano de espacio. El problema sí es, existe acá en la parte de la cabeza, porque la silla está bastante alta, entonces una persona más alta que yo pegaría contra el techo. Acá la plaza de la mitad tiene un túnel de transmisión también bastante grande, bastante amplio, por la versión X-Drive de este carro, entonces nos obliga a abrir las piernas.
y acá. Esta silla sí está un poco más atrás. Bien, ya estoy acá pegando contra ella con mi rodilla. Sí creció en espacio, de pronto en calidad, aunque perdió aquí las salidas de aire acondicionado. Entonces no sé si sea tan interesante que haya perdido la tracción trasera en pro de más espacio. El motor de este carro también rompió con todos los esquemas. Dejaron de ser netamente longitudinales y ahora son transversales. Y este en específico es de 3 cilindros turbo de 1.5 litros de desplazamiento. Es el mismo motor que andamos en el Mini Countryman híbrido, pero pues aquí no hay ninguna hibridación. Este motor es prácticamente el 6 en línea de 3 litros de toda la vida, cortado a la mitad. Y es un motor bastante interesante, tiene un torque muy bueno de bajas revoluciones. En el modo sport es bastante nervioso y despierto. Y en sí no hay quejas del motor, es bastante bueno para el tipo de carro que es. Viene acoplado a una caja ZF de 7 velocidades, que es una caja súper rápida, súper cómoda. Y no tengo quejas de la caja. Está el Federico, al que le gustó bastante el 118i, y después está el Federico al que no le convence todavía este carro, porque es un carro que sí tiene mucho más espacio en la parte trasera, más espacio en la parte delantera, muy buena tecnología en interior, carro para un público común bastante bueno. La generación pasada del Serie 1 tenía un desempeño bastante bueno, era un carro que por ser tracción trasera era el que mejor se comportaba en el segmento. Si uno quería, podía hacer drift, podía manejar, verdaderamente manejar. Si bien es un BMW, no se siente tanto como si fuera un BMW a los que estamos acostumbrados, a los carros más deportivos del segmento, a los que sí de pronto penaliza un poco el tema de interior. Este ya se eleva bastante en ese aspecto, pero en sensaciones deportivas no es igual que la generación pasada. El motor es bastante interesante, tiene un consumo muy bueno, aproximadamente unos 8 o 9 litros cada 100 kilómetros, esos son unos 50 más o menos en carretera, es bastante bueno, tiene buena aceleración, buen pique, la caja es muy buena. En cuanto a conducción normal, en deportiva también se desempeña bien. Uno es nuevo en la familia BMW y quiere iniciar por un carro que tenga ciertas sensaciones deportivas, un buen espacio interior, bastante tecnología. Este carro es bastante bueno, diría yo que es de las mejores opciones que hay si a uno le gusta manejar. Si ya es uno un purista de la marca o un amante de la tracción trasera, se puede ir perfectamente por el 330i, por un 240, porque son carros que sí te transmiten mucho más. Pero este carro, como primer carro familiar o primer BMW, para mí está bastante bien. A final de cuentas, este es un carro que tiene un motor bastante bueno. Si bien son solo 3 cilindros y 1.5 litros, tiene una respuesta muy interesante. El modo sport se pone bastante vivo y en sí es un motor muy bueno. La caja también excelente, frenos. Cuando uno los exige, si se alcanzan a sentir un poco largos, pero el resto ningún problema. En tema del interior mejoró bastante en calidad. Si uno ve, estos materiales mejoraron mucho y en general el carro mejoró mucho en los aspectos que verdaderamente necesitaba. Temas de calidad interior, conectividad, tecnología. Aunque comparado con su competencia, su más grande competencia es el A200. Y el A200 tiene sistema de prevención, frenado autónomo, el sistema de cansancio que te detecta cuando tú ya estás cansado, y este carro pues no lo trae. El otro también tiene levas, este no los trae. Entonces ya depende mucho de la persona, de las necesidades de cada persona. Este se maneja mucho mejor que el A200, tiene una potencia bastante similar, pero este se siente más deportivo. Tecnología, pues lo que ya les dije, si le faltan algunas cosas, y en espacio de baúl y en espacio de las sillas traseras, este carro mejoró bastante respecto a la generación pasada.
por 117 millones de pesos que cuesta esta versión, o 112, la de 17 pulgadas, son opciones bastante interesantes. Y la verdadera pregunta es, ¿por qué BMW hizo un carro igual al de la competencia? La respuesta es muy sencilla, porque quieren vender igual a la competencia y no ceñirse solo al nicho de los carros deportivos y de los carros tracción trasera. Si bien perdieron la identidad en ese aspecto, estoy seguro que este Serie 1 nuevo se va a vender bastante. Si bien este carro mejoró en varias cosas respecto a la generación pasada, si hay algunos temas que no me acaban de gustar. Primero, y uno de los más importantes, es el tema que no tenga levas. Para mí, cualquier BMW, así sea de 3 cilindros o así sea híbrido, debe tener las levas tras el volante, porque eso es la identidad de la marca, la deportividad. Y pues este carro no las tiene, y sí hacen falta cuando uno quiere tener un manejo un poco más divertido. Dos, el tema de los botones en blanco, este tiene bastante. Y pues, no sé, no se ve tan premium como debería ser este carro. Otro punto es la pantalla, que está en una posición inclinada un poco hacia atrás. No afecta para nada la visibilidad, pero sí se calienta bastante el vidrio. Entonces, algo curioso, en el Serie 3 o en la Q5 que habíamos probado previamente, sí está un poco más vertical y se veía pues mucho mejor. Otra cosa es el sistema del BMW Intelligent Personal Assistant, que este carro pues no lo trae. Su competencia, el A200, sí trae el MBUX, que funcionaba bastante bien. Este pues es algo que uno no usa siempre, pero sí puede significar algo para un amante de la tecnología. Otra cosa es el tema del equipamiento, que pues ya hemos visto que le falta control crucero, solo tiene limitador, no tiene asistencias activas como frenado autónomo o mantenimiento de carril, ninguno lo tiene, pero sí son cosas que este carro debería traer. Por 117 millones de pesos, ya es hora que lo traiga. En contra, manejo, se siente muy bien. Si uno viene de otro BMW Serie 1 y quiere cambiar por modelo, yo recomendaría no hacerlo. El otro se maneja mejor, pero este tiene más tecnología. Entonces ya depende pues si las sensaciones de manejo o temas de tecnología, conectividad y todo el tema digital. Si uno viene de otro carro de otra marca y quiere su primer BMW, es un buen carro para iniciar. No sé qué les parece este carro a mí. Tengo mi parte que me encanta mucho por todo el tema que ya les comenté, y la parte que no me gusta mucho, pero pues ya depende de cada quien.